Keiko Fujimori y su prensa basura están alentando el golpe. Esto es lo que nos da a entender Guillermo Bermejo en uno de sus mensajes por sus redes sociales en su cuenta de Twitter. Miren lo que ha puesto. La derecha y sus medios, los que reprimían y criminalizaban la protesta, los que enjuiciaban y encarcelaban manifestantes, ahora usan la violencia y pretenden usar el justo reclamo de la gente embalsado en 3 décadas de neoliberalismo para tumbarse al primer gobierno de izquierda en menos de un año. Se ha liberado del impuesto selectivo del consumo y del IGD algunos combustibles y alimentos. Se está entregando 700 millones para subsidiar fertilizantes y ministros y congresistas nos estamos movilizando por todo el país a apagar incendios heredados. El diálogo entre el gobierno y el pueblo organizado es la clave para solucionar los problemas y con esa voluntad los golpistas quedan sobrando. Bueno, efectivamente, el día de hoy las cosas se han puesto aún más complicadas porque, como ustedes saben, el paro de transportes ha generado una serie de problemas. Ya no solamente es que se han cortado las rutas de la Panamericana Norte, Panamericana Sur, la carretera central, sino que se han producido saqueos en distintas partes del país y muchos creen que estos son sectores infiltrados. Muchos creen que no son manifestantes legítimos porque en el paro de transportes hemos visto cómo no solamente han habido choques violentos con la policía, lo cual uno podría decir, bueno, esto normalmente sucede en las protestas, sino que a raíz de esto hemos visto saqueos de distintos centros donde se han visto personas que saqueaban incluso cervezas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿esas personas eran manifestantes o son personas que se aprovechan del caos originado, ¿no?, por la protesta y también porque el presidente, el gobierno aún no resuelve este problema? El hecho es que hay una situación complicada y naturalmente los sectores de la derecha están aprovechando esto para llamar abiertamente al golpe de Estado, porque están diciendo que Castillo tiene que renunciar o incluso pidiendo a todas las instituciones que hagan todo lo posible para sacar a Castillo del poder. Obviamente se están aprovechando de esta situación de caos que se vive porque no acepta que fueron derrotados en las urnas, no acepta que volvieron a perder con sus 2 mociones de vacancia, no acepta de que en sus marchas por la vacancia fueron repudiados por el pueblo porque no pudieron congregar mucha gente y ahora que hay un legítimo descontento se quieren aprovechar de estas legítimas demandas por el alto costo de vida, por el alto precio de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos para imponer su agenda golpista. Obviamente tenemos que estar del lado del pueblo, pero al mismo tiempo llamar a los sectores populares a que se indiquen quiénes son los infiltrados, que los expulsen, ¿no?, y que cierren filas, no solamente para luchar por sus legítimas demandas, sino frente a los golpistas de la derecha que quieran aprovecharse de esta situación. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.